Hola, amor. Hola. Ya está lista la comida. Qué calor, ¿no? Sí. Rica limonadita. Buen provecho. Provecho. ¿Qué tal tu día? Bien. ¿Sabes? Estaba pensando, si es posible, pero no te vas a enojar, ¿no? Amorcito, yo quiero comprar una tele. Mi amor, no tenemos ni para comer y tú quieres comprar una tele. Podemos vender a la vaca. Así tenemos plata de sobra también. ¿La vaca? ¿Mi Clarita? No, ni hablar, estás loco, no. Marita, ya pues. El compadre Pancho tiene una tele. Tú vas a poder ver tus novelas y yo voy a poder ver los partidos de la selección. Y así salimos todos ganando. Menos la vaca. Ni hablar, no. ¡Clarita! ¡Clarita! Thank you.
¿Y está? A ver. No sale nada. ¿Qué pasa? El ingreso de Oriente Petrolero que formó con Sergio Galarza, Miguel Hoyos, Juan Grabowski, Andrés Ibérez, Luis Gutiérrez, Juan Carlos Velasco, Miguel Almirón que jugó de volante de contención, Marcelo Aguirre, Robson, Yasmani Campos y Alcides Peña. Antonio. La U alineó a Marcelo Robledo, Ramiro Vallirián, de Carlos Dos Santos, Ronald Rivero, Miguel Ortiz. Y las hinchas también en las graderías, moviéndose un poquito para alentar a su equipo. Un minuto había transcurrido del complemento y llega el gol. La apertura del marcador a través de Alcides Peña. El centro desde el sector izquierdo y Peña convierte el 1-0 a favor de Oriente. Alegría en Ramón Aguilera Costas, algo así de 10.000 espectadores en la... Esta primera hora se enfrentaron los representativos de la Paz Fútbol Club frente a Oriente Petrolero. El arbitraje le correspondió al señor Héctor Ríos, que tuvo como colaboradores a David Limachi y José Vidal. Oye. La fortuna. Oye. Y la suerte de campeón que tiene Universitario impidió que por lo menos rescate un punto. Bien, ese golazo. Sí, señor, de otro planeta, PlayStation, de Marcelo Gómez. Para el 1-0, minuto 40 de la primera parte. Zurdazo espectacular. ¡Ah, caramba! Sí, señor, para sacar una fotografía. Mira. Veía impotente cómo caía su pórtico. Repetimos, minuto 40 de la primera parte. Nos vamos a la etapa complementaria, minuto 14. Jugada desperdiciada por Universitario. Algunas reacciones por parte de la última línea de 10 troques que tiene muchos problemas. Ahí es donde también le provoca el desequilibrio al equipo de Antimán. Y vean ese gol. Ha sido que se desvía este remate de José Luis Chávez. Imagínense, el estadio Hernando Siles, un poco a gente.